¿Por qué te fuiste a vivir solo, Charlie? ¿Se asustaron varios? Mi lavadora pues es de carga frontal y estaba viendo que tienen algunas pues en venta. Quizá me... Bueno, mis amigos, pues siguen en construcción las carreteras Cuauhtémoc, Anáhuac, Anáhuac, Cuauhtémoc. El respaldo, mira. Ese respaldo lo podemos lavar, usar y amueblar. Se asustaron y salió un que otro chapulín también. Se me descompuso la lavadora y vine aquí al servicio técnico. Aquí compré mi lavadora, de hecho. Es un buen técnico. Ahí les dejo el número de contacto por si se les descompone la lavadora. 625 579 6420. Mi lavadora pues es de carga frontal y estaba viendo que tienen algunas pues en venta. Quizá me convenga comprar dos lavadoras, o sea, arreglar la que ya tengo y comprar otra lavadora para tener dos. Depende cuánto me cobren por repararla. Si no se fregó el motor de mi lavadora, que es precisamente como esas que se ven ahí, voy a decidir si compro otra o no. Porque si lavan bien las de carga frontal, nada más necesito arreglarla y pues no están tan caras. Mira, hay de 7000, las dos de aquella orilla. Estas valen 7000. Y pues ahí decidimos, por lo pronto que la ¿Qué arreglo. rollo, mi gente? Pues aquí vamos a comenzar con una pequeña plática que ya tenía pendiente con ustedes, y este video pues se los debo porque pues son parte de la familia de Charlie y siempre están al pendiente de lo que yo hago. Es algo bastante importante porque para mí el hecho de comunicarles lo que hago pues es algo primordial, ya que así van siguiendo el hilo de las cosas que hago. Como aquella vez que les dije, pues fíjense que me fui a vivir solo, pero no les di mucho contexto y vi que realmente sí les interesaba tener ese contexto de por qué decidir un mes y medio a vivir solo. Entonces, aquí pues les vamos a platicar Norm y yo de ese tema, cosas que surgieron y cosas que pueden pasar en esos tiempos. Así es que déjenme, me voy para acá, para adentro, para decirles cómo está ese rollo y que podamos platicarles a fondo lo que sucedió y cómo fue que sucedió. Déjenme les digo antes de presentarles a Normie que, bueno, pues ya la conocen. Pero estoy contento de que las cosas se hayan dado así, ya que fue una decisión de los dos. Aquí está la Normie. ¿Qué onda, Hola, Normie? ¿qué onda? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Bien, bien o bien más o menos? Bien, bien, bien. Fíjate, Normie, que en el tema ese tan controversial de irse a vivir solo, surgió el hecho de que muchos amigos se sacaron de onda y pensaron que estábamos peleados tú y yo. Y nos mandaron tanto a ti como a mí mensajes de que si, ¿por qué te fuiste a vivir solo, Charlie? Y se asustaron varios compas. Se asustaron y salió un que otro chapulín también. Ándale, tanto de aquí para allá y de allá para acá. Así. Hijos de la chingada. ¿Qué opinas, Normie, de ese tiempo que me fui a vivir solo? Fíjate que era algo como que quería sentir si vivir solo era más cómodo o menos cómodo. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo te sientes? Yo descansé ¿Descansaste? y Ah, o extrañé. sea que me voy a ir más seguido, ¿eh? Hija de la chingada. Descansé y extrañé las dos cosas. Sí. Sí, pero pues igual nunca perdimos comunicación, Pues qué bueno que me extrañaste. Y pues
La verdad, yo te puedo decir que extrañé y no, porque no fue como una separación o así, ahí sí hubiera estado zarro, ¿no? Pero como sabía yo que era una experiencia nueva, me di a... como que la mente te dice, no, pues todo está bien, ahorita nada más estás solo. Pero imagínate separarnos de verdad. Ay, no. ¿Estaría gacho? Sí. No, pues, estuvo padre. Sí. ¿Confías en mí? ¿No sí. crees que me fui de parranda? No. ¿En la noche? No. Ya ven, amigos, así deben de tener a sus mujeres bien alineadas y confiando en ustedes. Porque, miren, cualquier otra mujer me hubiera dicho, no, pues te fuiste, ¿con quién te fuiste en la noche o aquello? Tóxica. No, no. Yo no soy así. No. Bueno, quién sabe. Ok. Quién sabe ya. Oye, pero lo que sí me sacó de onda, bueno, esta experiencia sirvió también hasta para ver quiénes sí son realmente amigos, ¿eh? Porque sí, sí me sacó un chorro de onda que, bueno, no voy a decir nombres, pero que alguien me mandara mensajes y así, o sea, pues que amigo tuyo y así. Y pues se me hizo bien loco. Ah, ¿te mandó un mensaje? Uh-huh. Y luego me dices quién es ese cabrón. Sí. No, luego. Pinches vatos chapulines. Sí, no, o sea, bueno, yo digo que lo más recomendable ahí pues hubiera sido que te preguntaran a ti, ¿no? Directamente. Pienso yo. No, pues es que no, los amigos se conocen en los tiempos malos. Por eso te digo, o sea, que sirvió hasta para saber quién sí es amigo y quién no. Eso sí, fíjense que les voy a comentar esto. No sabía si decírselos o no, pero este tiempo me sirvió para abrir un poquito más la mente y saber quién va a estar a mi lado, porque la verdad he estado reflexionando mucho y hay personas que no valen un cacahuate y no conviene tenerlas a tu lado porque están como el asadón, dame. Y pues yo a Normi nunca le ha faltado nada. ¿Te ha faltado algo conmigo en lo que has estado casada? No. Nunca. ¿No solo en lo económico? No, nunca. Hace poquito que me enfermé, así que como unos 3 meses, yo creo, ¿no? 2 meses, eso. Sí. Antes de vivir esta experiencia y no, pues la verdad nunca me faltó nada. Porque esa era otra. Hay personas que me estaban viendo que me fui al departamento y asumían que yo me había separado. Y los hijos de la chingada creían que me había quedado con la casa, con el carro, con la camioneta, con todo. Y que había dejado a mi mujer en la calle y a mis hijos los había desafanado. ¿En qué perra cabeza cabe que yo voy a hacer eso? Si simplemente es un experimento hasta social, porque vi que sí reaccionaron bastante las personas a ese video y que generó mucha expectativa, porque ustedes saben que en este tiempo es muy difícil adquirir una casa y irte a vivir solo prácticamente es imposible. Pero respeto y admiro a todo aquel cabrón que se fue de su casa de joven y que no está como un mueble más en la casa de sus papás dándoles lata. Cabrón, si ya tus papás te dieron el estudio y te dieron de comer por toda tu niñez, mínimamente tienes algo que aportarles. Tienes que mínimo que aportarles el que te largues de tu casa. Y eso lo quise experimentar yo. Porque si te educaron un desquacerado, una persona vividora, y quieres vivir de las personas que son tus padres, pues no me parece, la neta. Entonces yo agradezco que en mi caso, a pesar de lo que muchas personas piensan de mí, mis padres saben quién soy y qué yo les aporto a ellos. Yo no ocupo estarles diciendo, Normi,
absolutamente a nadie. ¿Qué hago o no hago por mis papás? ¿Qué platico o qué no platico con ellos? Pero lo que sí ocupo es decirles eso. ¿O cuáles son tus planes y proyectos en conjunto con ellos también? O sea, mucha gente nomás opina porque está detrás de un teléfono, pero en realidad no saben lo que los hijos también a veces, pues los proyectos, ¿no? Y las ganas de hacer las cosas. Entonces, yo nada más lo digo porque yo no sé ni quién está de mi parte y quién no ya en esta vida. Yo ya ando de aquí para adelante poniéndome muy vergas con las personas que me junto y con las personas que me rodeo, porque yo ya no estoy para que me estén restando, sino para que me estén sumando. El que me esté drenando energía, el que me esté esto y aquello, Nel. La familia no es nomás por la sangre, sino por la que te vas rodeando y que realmente va poniendo su granito de arena para que ese paso lo des. No nomás esté todo el tiempo criticando que por qué no haces así las cosas, que por qué no aquello. Cabrón, si tú no las has hecho, ¿por qué estás exigiendo que otros las hagan? Mejor apréndele algo bueno a los demás. Y no estés diciendo que Normi la tenía desatendida y que la abandoné y que le quité el dinero y que le quité la casa y que le quité el mueble. Porque hasta en un video le puse los cables a tu carro. Y dijeron, no, pues el carro ya no... Es de enorme, mira, el carro, la camioneta, los departamentos, estos. Nomás les faltó decir que te quité los calzones y te dejé en la calle. Uh-huh. Hijos de la chingada. No, pues. ¿O no? Pues solo el que lo vive en carne propia sabe lo que está pasando, nada más eso. Sí, exactamente. Uh-huh. Y pues, Normi, si estuvieras desconforme y esto, ya las mujeres hoy en día están muy liberadas, nadie las tiene amarradas y pues se buscan otro hombre mejor o lo que sea. Pero, o mejor no buscar. O no buscar, también. O no buscar, porque ya se está usando mucho que mucha mujer dice, no, ya yo sola. A veces dicen que más vale sola que mal acompañada. Exactamente. Lo mismo para ti, compadre. No porque digas que soy como el temacho, soy un machista. Si una mujer no te aporta la feminidad, lo que tú requieres como hombre, si tú le estás dando casa, comida, techo, dinero, y la estás manteniendo de todo a todo, no te conformes con menos de que sea una mujer femenina, una mujer... ¿cómo se le podría decir? Que te atienda también, porque para un hombre es muy satisfactorio el hecho de que lo das todo en el trabajo, llegas de enjarrar una casa de 3 pisos donde estás arriesgando tu pellejo, y han hecho tantos memes de que miren, ese señor ahí anda arriesgando la vida y va a llegar a su casa y es que yo ya no me siento bien, yo ya no quiero, yo ya, y la mujer tratándola como la basura. No, tampoco tú como hombre te dejes, tú como mujer no te dejes que te golpeen, que te menosprecien, que te sobajen, que aquello. Cada quien pelee por lo suyo. Ahí yo, bueno, ahí mi opinión sería que si ambos comparten un hogar, ambos tienen que aportar algo. O sea, no por el hecho de ser mujer o ser hombre, no, sino más bien, bueno, en lo personal. Yo creo que si el hombre trabaja y aporta económicamente al hogar, pues la mujer también tiene que hacer su parte y viceversa. Si la mujer es la que está aportando dinero al hogar, pues igual el hombre mínimo pues apoyar en la casa. Si ambos trabajan y ambos aportan económicamente al hogar, pues ambos también tienen que repartirse las labores domésticas. Es lo que yo pienso, que es un... Te ayudo en esto, me ayudas en aquello, es un apoyo mutuo. ¿Por qué? Porque ambos vivimos aquí y ambos ensuciamos y ambos pagamos las cuentas y agua y luz y todo eso. Sí, eso es cuando trabajan los dos, sí. Pero por eso te digo, o sea, cada quien tiene que poner su parte. Si el hombre trabaja y el 100% de cuentas y de todo lo paga él, pues mínimamente su pareja... tiene que aportar en lo que es la limpieza del hogar, la comida,
preparar los alimentos y eso. O sea, cada quien pone su parte conforme lo que puede dar. Sí, o sea, aquí no tiene que ver tanto el género. Sí. Y yo pienso que también, bueno, en la forma que yo soy, mis respetos para los que lo hacen de otra manera. Cuando andas de novio con tu morrita y eres de los que les pide el 50-50, a mí, a Carlos, a Charlie W, no me parece eso, porque se me hace a mí, bueno, para lo que yo soy, que estarle pidiendo a tu novia, si no tienes ni para sacar a tu novia y pagarle las cosas que se van a gastar en la cita, ni le invites, carnal, porque eso es barato a lo que te va a costar mantener un hijo, eso es barato a lo que te va a mantener una casa. Si vives con tus papás y no le puedes pagar una cita a tu novia, carnal, no estás preparado para tener novia. Eso es lo que yo pienso. Discúlpenme los del 50-50 o como quieran verlo. Pero cuando éramos novios, ¿tú algún día te pedí el 50% de... No, nunca. De lo que comprábamos cuando salíamos? ¿Nunca? No. O sea, bueno, eso es lo que yo pienso. No, no, pero... o sea, si alguna vez yo hacía algo por ti o quería pagar algo, pues era porque me nacía, no porque... Un regalo o algo, pues sí, eso pues sí, o sea, no se porque, recibe. Claro, o sea, si una quiere tener un detalle, pues sí, o hasta por agradecimiento de que, pues la vez pasada él pagó todo y ahora, pues, en cuestión de, como de, ¿cómo se dice? Remunerar el gesto o así, pero así de que 50-50, no, nunca. Nunca, pues... Cada quien, y si ustedes se llevan así bien y son pareja y decidieron 50-50, adelante. Yo no digo que tengo la verdad absoluta, simplemente digo que así soy yo. Algo muy importante antes de terminar con esto es que no se dejen guiar por lo que pasa en redes sociales. A veces las personas les cuentan una cosa y es otra, y a veces son experimentos que uno hace para ver cómo reacciona y con quién se rodea. ¿Algo que guste agregar, Normi, ya para terminar este video? No, pues nada, que sean felices. Y hay un dicho que dice, sé feliz y deja ser feliz a los demás. Nada más. Muchas gracias, amigos. Yo soy Charlie W. Aquí seguimos, como no, los tutoriales siguen adelante. He visto sus comentarios de que siga grabando contenido de autos. Me encanta el contenido de autos. Quizá no les he grabado mucho de autos porque no he comprado otro. Y me he visto económicamente encaminado hacia otras cosas. Pero vamos a hacerle su contenido, cómo no. Nos miramos para la próxima. Adiós. Normi, ya me tiene otra vez en la casa. Ay, te ganaste el premio mayor, mamacita. Bueno, mis amigos, pues siguen en construcción las carreteras Cuauhtémoc, Anáhuac, Anáhuac, Cuauhtémoc. Me da mucho gusto ver el pavimento tan bonito. Mira, Norma, qué bonito. Sí, está chido. Bien lisito, ¿no? Así con ganas de agarrar mis patines y venirme a Anáhuac a patinar. Dale. Bien a gusto. ¿Te imaginas esta bajada en patines? Sí, una vez casi te mataste ya por la... ¿Cuál calle era por donde está el mirador, verdad? Me estrellé contra una pared a toda velocidad. Manches. Pero no, qué bonito es que el pavimento nuevo se siente. Mira, tan bonito. Ándale, pavimento nuevo, vida nueva. Parece que traigo carro del año. Pizzería Los Arcos del Gómez Morín. Una pizza de carnes frías. Pizza también, miren, manches. Ah, también hay Rey Pizza ya. Pero ya le abrieron competencia. ¿Qué competencia le van a hacer a Los Arcos? Se quedan atrás. Decía que mi pizza es mitad carnes frías, mitad picadillo. Ojalá y no esté tan lleno. La pedí por teléfono
para que la tengan lista para en cuanto yo llegue para llevar. Oye, si te estacionas atrás de alguno de esos autos, ¿no te atenderán? Sí. Mira cuántos paneles solares usan para congelar la comida. Padre. Vamos a esperar a que nos atiendan. ¿Qué rollo, mi gente? Pues, acabo de conseguir una base regalada. Ya ven que en un video anterior les dije que compré una base. En esta ocasión, pues, nos regalaron esa base que se ve aquí atrás de mí. Y pues dije, patitas, ¿para qué las quiero? Vamos a echarla junto con dos colchones y hasta una bonita parte del respaldo. Mira, ese respaldo lo podemos lavar, usar y amueblar. Ay, es que esta puerta no abre. Es que les iba a mostrar de este lado un... ¿qué era? Una silla, es como una silla que también nos dieron, y este es cajón de la base. Entonces, pues, bueno, lo voy a llevar ahí para los departamentos. Y pues regalado, como quiera, y si no. Ahí está el respaldo. Es un respaldo de un estilo que a mí sí me gusta. Es acolchonado y no tiene huequecitos en medio. Esos respaldos que tienen como que madera así encajonada y eso no me gustan. Este respaldo sí me gusta, entonces lo voy a lavar, lo voy a poner en mi cama. Pero lo demás, el plan que tengo es sí llevármelo, porque no quiero tener amontonado aquí en la casa respaldos o cosas que no vaya a usar, colchones. Este colchón lo vamos a regalar a una amiga de Norma. Este lo vamos a usar para la base. Este lo voy a regalar también. Y este es de la base. Para las personas que me rentan el departamento, lo usen. Voy a amarrarlo porque lo voy a traer paseando.